no necesariamente las decisiones que toman los humanos en torno a la relación con un objeto de consumo es netamente racional. La psicología ha construido todo un saber en torno a lo que es la psicología del consumidor. Somos seres visuales en este momento de preferencia. Tenemos muy buen procesamiento visual y todo entra de preferencia por los sentidos, ¿no? Digamos que los ojos tienen dos tipos de movimiento. El movimiento sacádico, que va de un lado al otro, con el que generalmente hacemos el rastreo ocular. Y hay un pequeño movimiento que es el que se escapa ante la magia, por ejemplo. Tenemos una visión extraordinaria para nuestra corteza, para nuestro cerebro, para procesar la información como un todo. Procesamos detalles con alta finura y los convertimos en palabras, y esas palabras en conceptos, los conceptos en pensamientos mucho más abstractos. Entonces el eye tracker lo que hace es revisar el registro oculomotor. Nosotros todo el tiempo que miramos los objetos hacemos un rastreo con nuestro movimiento ocular sobre ese objeto. Cuando uno empieza a hacer el registro, lo que empieza a suceder es que yo logro coger la pupila de este joven, en este caso Mauricio, y hacerle un trazado aquí, observar cómo ese ojo prende y apaga frente a los diferentes estímulos que el sujeto desarrolla. El eye tracker permite mostrar cómo se hace ese rastreo, cómo la persona llega al objeto de interés, cómo focaliza su atención, ver por dónde entra la atención del individuo, entró acá. Estos puntos centrales que ustedes observan acá es lo que en términos generales la psicología del consumidor y las estrategias de marketing han usado en cadenas de mercado, por ejemplo. Casi que el programa te da una inferencia muy afortunada desde la neurofisiología entrando por la visión para dar cuenta de que tú aquí estás concentrando la mirada, la atención en este par de animales, en este par de aves, en esta zona de la cabeza. Cuando uno procesa la imagen, esto es lo que empezamos a observar. Y de acuerdo a eso nos damos cuenta de cómo el sujeto empezó a capturar la información de interés. Yo miro la dirección del ojo y la apertura de la pupila registran esa imagen, y en el registro de esa imagen eso se me convierte en números, y esos números se colocan en un mapa de píxeles, que nos permite a nosotros dar cuenta de calor, de lo que llaman mapas de calor frente a una imagen, y esos mapas de calor son los que le interesan a la persona que trabaja con la marca. El eye tracker entra ahí, donde el usuario está capturando mayor atención frente a lo que le estás mostrando, y creo que eso es lo que querría cualquier marca.